La tercera pata del análisis hoy procede del ambiente universitario, concretamente de Patricio Sánchez, que también es habitual en las cuentas claras. Hablamos hoy con él del comportamiento del sector exterior, de recuperación de las actividades económicas también, incremento o no del consumo interior. Bueno, de todas esas variables, a ver qué escenario merece la pena dibujar a corto o medio plazo. Por la vía del análisis, Patricio Sánchez, profesor de la Facultad de Empresariales del Campus de Ourense, también valora parámetros interesantes como la constatación de que hay más actividad. Bueno, los indicadores nos permiten ser relativamente optimistas, es decir, pues bueno, la botella medio llena, ¿no? Algunos especialmente buenos, básicamente los que se refieren, bueno, sobre todo a inversión pública y el apartado exterior, y queda por ver el comportamiento del consumo privado interno, que es donde nos daría la clave de cómo podríamos terminar el año. Siempre hacer previsiones y expectativas es deporte de riesgo, y yo creo que este año, el que esperábamos o no, pues bueno, yo creo que el esperar es casi, pues bueno, la idea es terminarlo. Pero aún así, eso que comentas, si nos tuviéramos que decir, estamos yendo un poquito mejor de lo que esperamos, pero estamos con cautela. Desde el punto de vista sectorial, se ve un comportamiento desigual en las diversas actividades económicas. Exportaciones o consumo interior pueden ser las dos caras de una misma moneda. Donde hay que mejorar un poco el indicador que más nos debería preocupar, que no es que esté mal, pero que tiene que reforzarse, es el consumo interno, es decir, lo que tiene que ver con las familias, con los agentes privados, y esto nos lleva a una cuestión que es clave y es lógica que esté complicado en estos momentos, que son, pues bueno, las expectativas, es decir, la confianza, el grado de confianza. Ha sido un año complicado, bueno, está siendo un año complicado como nunca, venimos de un periodo desconocido y es normal que la gente esté con cautela. El sector exterior, las cosas van bien, sobre todo determinados componentes del sector exterior. Tenemos una automoción totalmente recuperada, ya no digamos un sector agroalimentario, bueno, que va, utilizando expresión coloquial, como un tiro, y básicamente en general, y con un punto negro, que aún ahí sí vamos peor de lo esperado, que sería lo que tiene que ver con el textil. Pero de nuevo surge el problema de la crisis de las materias primas, que condiciona a varios gremios, el automóvil entre ellos. Lo va a ser, y que nos afecten cuestiones como estas y que antes eran, yo creo, que desconocidas. Yo no sé cuándo podíamos echar la vista atrás, pero pensar en microchips y que afecten, noticia recién salida, pues hablan en Stellantis, que es lo que más nos afecta, no solo a la propia planta, sino a todas las auxiliares, 900 puestos de trabajo. Eso es una situación, pues yo creo que lo has definido muy bien, de cambio de paradigma. Entonces, va un paso más allá incluso de la globalización. Entonces, cualquier aspecto que pueda cambiar, ya las consecuencias afectan de manera globalmente, y lo estamos viendo, ese es un buen ejemplo. Y ahora, pensar que cualquier tipo de materia prima pueda tener influencia a nivel global, ya no solo en todo el comercio, sino en todos los negocios, eso antes era muy complicado de verlo, y ahora se está viendo. Temas aluminios o materias primas de productos alimentarios, cómo afectan, eso nos va a condicionar mucho. En el punto contrario, y siendo también optimistas, pues ¿por qué no? También nos puede llevar a reformular nuestros patrones de consumo. Y bueno, ¿por qué no podemos pensar en mayores eficiencias, en mayores consumos limpios, verdes, etcétera, etcétera? A lo mejor es el momento y nos podría ayudar. Está por ver, pero ¿por qué no? Más cerca que nunca está el tren de alta velocidad. La obra de ingeniería le quedan prácticamente unos coletazos. Estamos hablando ya de la explotación comercial, de las posibilidades ya reales de viajar en el tren de alta velocidad. Desde luego, aquí, cuando hablamos de AVE, siempre encomendamos las reflexiones y las noticias a nuestro compañero Francisco Gil, y una semana más nos pone al día sobre esta gigantesca infraestructura. Pues sí, Antonio, a la tercera no fue la vencida, ni a la cuarta, pero a la décima sí. Hoy podemos decir que el Adif está cumpliendo estrictamente el calendario de las pruebas
de la línea, del último tramo de la línea de alta velocidad a Galicia. Y bueno, y está batiendo un récord en cuanto a tiempo de ejecución de dichas pruebas. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que, en primer lugar, se están cumpliendo esos plazos y están poniendo todos los medios para que esos plazos se cumplan. Cuando se necesitan trenes, hay trenes. Cuando se necesitan ingenieros en la línea, están ahí trabajando. Cosa que no sucedió en tramos anteriores, que se demoraron, ahora lo vemos, innecesariamente. Este es el tramo más complejo y, sin embargo, en él las pruebas duran prácticamente la mitad de lo que duraron en el tramo anterior. Bien, sabiendo eso y que aproximadamente a mediados de octubre ya estarán todas finiquitadas, tal vez pendientes a lo mejor solo de las pruebas de, bueno, los simulacros de protección civil y de evacuación en túneles, que por cierto son muchísimos túneles los que hay en estos 103 kilómetros de línea de alta velocidad hasta Tabuadela. En total son 119. Pues contando eso y que Renfe ya tiene que darle a los maquinistas que van a conducir nuestros AVEs hasta Ourense la formación sobre este tramo para que puedan hacerlo sin problemas y a la velocidad máxima. Una vez hecho eso, que se terminará, como yo calculo, que a mediados de octubre, solo queda que la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria verifique la información que le ha facilitado, que le está facilitando el ADIF, y le dé pues el visto bueno a la línea para que pueda empezar ya su explotación comercial. ¿Cuándo va a ser eso? Bueno, pues en principio se calcula que para el mes de diciembre, es decir, quienes vengan a casa por Navidad y lo hagan pues de Madrid, por ejemplo, o a lo mejor desde Sevilla, Valencia o Barcelona, podrán hacerlo en AVE. Podría hacerse antes, es posible, pero yo creo que en estos momentos prima la idea de que sea en el mes de diciembre y no en noviembre, que a lo mejor podría estar todo terminado en noviembre, cuando con esa campaña de Navidad el AVE llegue por fin a la estación de Ourense y, lo que es más importante, también salga de la estación de Ourense con viajeros. Ha sido un buen verano este, o está siendo en sus últimos coletazos en términos turísticos. Hombre, en el sector se interpreta que dentro de lo que cabe algo sí ha ido bien. Todavía con restricciones en la hostelería, todavía los viajes no han tenido, digamos, que la importancia de años anteriores, pero sí es cierto que con respecto a lo que se podía prever hace tan solo un año, las cosas han ido razonablemente bien. ¿Y cómo desestacionalizar ahora? Es decir, ¿cómo considerar que el turismo es una actividad aprovechable en la provincia de Ourense más allá del ciclo de verano? De todo eso hablamos también en la pieza que viene a continuación. El turismo ha tenido un comportamiento muy positivo, tanto que en algunos entornos empresariales se cree que mejor del inicialmente previsto. Emilio Cuiñas, consultor de turismo, da su opinión sobre los resultados oficiales y las estimaciones. Falando con el sector, que superó las expectativas que teníamos fai un meses, ¿no? Todo el tema relacionado con la pandemia, había mucha incertidumbre. Bueno, entonces la gente era cauta en nuestras previsiones, pero la verdad es que tanto en ocupación hotelera como en llegadas de peregrinos, bueno, no funcionamiento del sector, yo creo que sí que superó las expectativas. Agosto fue un mes muy, muy bueno. Este ha sido un verano en el que ha primado el turismo de proximidad, de desplazamientos cortos. En términos económicos, ha sido bueno por cuanto los ingresos han recuperado cierto tono. Fue un año no que asente un poco, que se recuperó a confianza en viajar. Igual seguro que o verano pasado, en el que fue un verano bo, o final, a pesar de todo, yo creo que mucha gente pues que no viajó. Este año sí que viajamos. Creo que volveu eso, mucho turismo de proximidad, mucha gente, bueno, del resto de España, también de Galicia, que se estuvo moviendo dentro de la comunidad. También recuperamos en muchos sitios, por ejemplo, aquí en la provincia fue muy claro este año, ¿no? La gente que estaba, a población emigrante, que o verano pasado no veu. Hay casos aquí no Carballiño, por ejemplo, que estuvo completamente cheo. Entonces, bueno, este año hay diversos factores que fixeron que o año fuera muy... Este agosto, julio y agosto, muy, muy bo. Los precios medios de alojamiento no se
e non se resistiron. Bueno, sabes, eu creo que hai que ver ao... non se resentiron, perdón. Eu creo que temos que ver, bueno, ahora cando... temos que deixar pasar unhas semanas máis para poder facer o análise, pero eu entendo que foi un verano bo de ocupación e tamén de facturación e de rentabilidade para as empresas. Pero uno de los retos que tiene el sector en Ourense es el de desestacionalizar, es decir, procurar estancias de personas de fuera más allá de los meses fuertes del verano. No, eu creo que é unha asignatura pendente. Creo que, bueno, que seguimos tendo unha concentración moi elevada nuns meses moi concretos do ano. É verdad que se foi avanzando, pero bueno, ainda temos que conseguir que as empresas turísticas pois, tenen unha actividade sostida ao longo do ano e máis repartida. Pero bueno, ainda temos moito que facer. As cifras que hai de reservas comprada co ano pasado parece que vai ser un bo outono. Hai iniciativas. O Camiño de Santiago parece que tamén que está remontando, volvemos a recuperar eventos, parece que unha das claves vai ser tamén os movimentos vinculados á actividade económica, non? O turismo de negocios, que, bueno, que parece que se volve a recuperar. Entón, esperemos que este outono, o que o ideal para, creo que fora, sabes, que a caída, non, a baixada progresiva da actividade, non, do verano e do inverno, que esa curva, en vez de ser como ano pasado, que foi moi pronunciada, pois que este verano que sea moito máis escalonada e máis suave. Emilio Cuiñas tamén echa de menos que en la ciudad no haya unha estrategia de desarrollo que permita hacer de la actividad turística algo máis que unha promesa ou un discurso. O que necesita tanto a cidade como o conxunto da provincia é unha estrategia de un traballo coordinado entre os diferentes axentes para definir un pouco para organizar todas as actividades que hai. Efectivamente, hai moita actividade que contribuyen a desestacionalizar o turismo, pero bueno, creo que fai falta unha estrategia para aproveitar ese turismo deportivo cos eventos deportivos que hai, non, de carreras populares, de ciclismo, incluso equipos profesionales que veñan aquí a entrenar, o turismo rural, esa gastronomía que temos, non, no outono vinculada ao San Martiño, vinculada aos magostos, un pouco que creo que é un campo de traballo moi importante, actividades sobre todo ao aire libre vinculadas á natureza, ao senderismo, por exemplo, que é algo que sí que se pode practicar durante todo o ano, pero vexo que hai iniciativas illadas, pero que nos falta moita coordinación e definir unha estrategia clara. El programa se acaba. Hemos sido felices habiéndonos acompañados de todos ustedes. Disfruten de la semana y a la vuelta de 7 días tienen una nueva edición con las cuentas claras. Hasta luego y a disfrutar, amigos.